Thank you.
Thank you.
Dizzy Gillespie, el representante vivo más importante de los legendarios jazzistas norteamericanos, inauguró el Festival de Jazz Latino Plaza 85. Subí para el primer balcón porque todo el mundo quiere acercarse aquí a platea para poderlo ver. Mucho cuidado. Y son conciertos de jazz y la gente le gusta bailar. Vamos a ponernos los cascos, vamos a ponernos los petos. Y todo yo quisiera ya que llegara el domingo porque a mí me gusta mucho Maracotondo también. Pero y tiene su público. Yo quisiera también que ya se terminara porque son muchos días de tensión. Hay mucha gente que se pregunta cuál es el secreto y el misterio de Cuba. Cuba tiene una vibración. Pues el ejemplo es cuando llegó Colón y vio la atmósfera de Cuba, la vegetación y la belleza y las playas y esa vibración espiritual que tienen los países, y quedó fascinado. Dijo que esta era la tierra más hermosa que los humanos vieron. No es fantasía, es una verdad. Y nosotros como cubanos sabemos, lo sentimos ese misterio. What I feel with Havana is the rhythm and the feel of the people and the music. The music and the people seem to be one thing, and there's so much music going on all the time. At a high level, I was able to sightsee. It's really exciting. It's a very unique place. You don't see this like this anywhere else in the world. And I'm excited for it to keep getting more and more available to the world. This is something that needs to be available to everybody, because music is not in politics. Music is worldwide. Music is international. Jazz is international, and it needs to be available for everyone. Because it's unlike, honestly, Cuba actually feels a little bit like home to me. The colors of the houses, the balconies, how old they are, it reminds me a lot of New Orleans, but it's also, it reminds me nothing of any place else, and it took me so long to get here, and I'm so happy that I'm here because it's the type of place that everybody in the world should visit. Porque es que el jazz tiene un elemento que Alejo Carpentier lo resumía en dos palabras: la música de jazz y la música cubana son afines porque son dialécticas. Tienen una evolución dinámica, se alimentan de todo lo que está alrededor. Y eso
ha traído como consecuencia que ya sigue creciendo. De la noche en La Habana, Cuba. Festival de Jazz se despide. Culminó esta noche en La Habana, Cuba, la 35ª edición del Festival Internacional Jazz Plaza, tras intensas jornadas de música de excelencia y espectaculares presentaciones acompañada por aportadores e intercambios teóricos. Ciencia Cubana celebra espacio en Universidad de La Habana. Con la presencia de la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado, y del presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, Luis Velázquez, entre otros representantes del sector, se realizó el acto por el Día de la Ciencia Cubana en la Casa de Altos Estudios Capitalinos. Felicita viceprimer ministro de Cuba, colaboradores de la salud. Jorge Luis Tapia, viceprimer ministro.